Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? Aquí andamos otra vez con un pequeño tutorial. Esta vez pues les voy a enseñar cómo cambiar el aceite de motor de tu carro. Todos los carros es lo mismo. Ok, pues tenemos este tambo. En ese tambo vamos a echar, en este bote vamos a echar el aceite que ya vamos a usar, que va a salir del motor. Ok, suscríbanse a mi canal amigos, comenten, compartan el video. Pues esto lo hago ya que a mí me gusta hacerle el servicio a mi carro. No confío en los lugares donde hacen los servicios, yo se lo hago yo mismo y pues yo mismo compro todo y pues más seguro, ¿no? Ahorita les voy a enseñar dónde está el botón, dónde está el tornillo que se le quita al cárter para que salga el aceite. Vamos para allá. Amigos, pues aquí como pueden ver, ese que está ahí es el tornillo. Ok, ese es el cárter y el tornillo. Ok, ahorita lo vamos a quitar para que salga el aceite. Vamos para allá. Ok, amigos de YouTube, pues ahorita vamos a quitar el tornillo. Voy a utilizar una llave de 7 octavos, como pueden ver, es esta que está aquí, 7 octavos. Vamos a proceder a quitar el tornillo que está aquí con mucho cuidado, ya que va a salir el aceite a presión. Y tener listo, tratar de tener listo el recipiente donde va a caer el aceite, ¿ok? Vamos para allá. Amigos, como podemos ver, ahí ya está escurriendo. Vamos a quitar el tornillo. Aquí tenemos la llave. Aquí tenemos la llave. Le damos vuelta. Se pone un poco duro. Bueno, amigos, aquí ya vamos a quitar el tornillo. Acabo de parar la camioneta, así que va a salir un poquito caliente. Ok. Tal vez se va a llenar, no le calculé bien. Ahorita nos vemos en el próximo bloque. Bueno, pues ahí ya está, ya terminó. Ya voy a dejar que se escurra un poquito más para poner el tapón y pues irme allá arriba a echarle el aceite que compré. Ahorita vamos para allá. Como pueden ver aquí, pues se llenó todo el garrafón. Agarra 5 litros ese garrafón, así que pues está casi lleno, ¿no? Ahorita vamos a proceder a poner el taponcito, el tornillo, y vamos para allá para arriba. Ok, amigos, pues ya aquí ya terminó, con eso más que suficiente, está goteando pero muy poquito. Ahorita le vamos a poner el tornillo para pues sellarlo otra vez y echar el aceite arriba. Como pueden ver, esto es fácil, cualquiera lo puede hacer. Ok, y aquí te ahorras unos pesos y más que estás seguro de que se lo hacen bien y pues porque tú se lo estás haciendo, ¿no? Ok, vamos para allá para poder echarle el otro aceite. Amigos, estos son los 5 litros de aceite que le voy a echar. Estos aceites van a ir aquí se lo vamos a echar por aquí por este tapón, se lo quitamos, este se quita con la mano. Y aquí mismo se lo vamos a vaciar, ya apretamos allá abajo la tuerca y aquí le vamos a vaciar los 5 litros. Ahorita nos vemos en otro paso del video. Ok amigos, aquí le vamos a echar 1 litro de aceite. Se me tiró, espérame tantito. Ok, así se lo vamos echando despacito hasta que le echemos pues lo que le hayamos comprado. Dependiendo del motor que tenga tu carro es lo que le vas a comprar. Ahorita nos vemos en el otro video. Ok amigos, aquí ya terminamos de echarle el aceite. Pues yo había comprado 5 litros, pero pues nada más le eché 4 y medio. Y le chequeé ahorita la varilla, hay que checarle la varilla que es esta. Me chequé y ya quedó a nivel, pero la camioneta está un poquito ladeada, así que está un poquito bajadita, así que mejor, ya que esté bien pareja, ahí le voy a tratar de echar el otro, le voy a ver a otra checada la varilla, a ver cómo está, y le doy la otra checada, le doy la otra echada si le falta, ¿no? Ya le ponemos el tapón. Y también hay que cambiar el filtro, dependiendo. Por ejemplo, yo el filtro lo cambio cada año. No, yo no cambio el filtro junto con el aceite, porque ya que el filtro aguanta mucho, el filtro del aceite aguanta mucho,
Yo le hago el cambio de aceite, el cambio de filtro cada 2 cambios de aceite, ¿ok? Aquí está el cambio, el filtro, aquí está. Es ese que está ahí, ese azulito, ese se quita con la mano, o si está muy duro, pues voy a ocupar una herramienta para quitarlo. Ok, ahí se alcanza a ver apenas. Pues eso es todo, amigos. Espero les haya gustado el tutorial. Este es el cambio de aceite y el filtro, como les digo, yo lo cambio, no lo cambio junto con la primera. Lo dejo que pasen 2 cambios de aceite para cambiarlo, ok. Bueno, eso es todo. Y pues recuerden que cuando le hagan el cambio de aceite, no se confíen y hagan todo lo que dicen los mecánicos. Y no, las bujías no se cambian porque las bujías aguantan 15.000 kilómetros, 10.000 y 30.000, dependiendo de qué tan buenas sean las bujías. ¿Ok? Si sienten que su carro anda bien, anda serenito y todo, no le hagan cambio de bujías, solamente hagan el cambio de aceite. ¿Ok? Bueno, entonces nos vemos. Chao, hasta la próxima, amigos.